Harry Potter vivía en el número 4 de Privet Drive con sus horribles tíos y su odioso hijo, Dudley. Le solían encerrar en su habitación y, aunque es mago, no podía escapar porque no podía utilizar la magia fuera del colegio. Una noche, apareció un elfo doméstico llamado Dobby. ¡Harry Potter no debe volver a Hogwarts! Si Harry Potter vuelve a Hogwarts, estará en peligro mortal. Dobby desapareció y poco después, el mejor amigo de Harry, Ron Weasley, y sus hermanos Fred y George llegaron en un Ford Anglia volador para rescatar a Harry de su prisión. Le llevaron volando a su casa, la madriguera, donde Harry pasó el resto del verano antes de viajar con polvos flu al callejón Diagon. Harry se encontró con la hermana de Ron, Ginny, y se fue con ella a Flourish y Blotts, donde el famoso escritor mago Gilderoy Lockhart estaba firmando su último libro. ¡Cielos! ¿Es ese...? Nah, seguro que no. ¡Es él! ¡Es Harry Potter! Señoras y señores, este es el momento perfecto para darles una importante noticia. Tengo el placer de anunciar que seré el profesor de defensa contra las artes oscuras de Hogwarts. ¿Te ha encantado, Potter? El famoso Harry Potter. No puede ir a una librería sin salir en primera página. Dejadle en paz. Él no quería todo esto. ¡Potter, tienes novia! Supongo que tus padres pasarán hambre durante un mes para pagarte los libros de Hogwarts. Es lo mínimo que puedo hacer para ayudar a los pobres y a los necesitados. Harry, hemos perdido el tren. El expreso de Hogwarts salió hace 5 minutos. ¡Oh, no! ¿Qué vamos a hacer? Bueno, sé que mi padre se fue en el Ford Anglia a trabajar esta mañana. Está aparcado en Charing Cross. Vale. Es nuestra única oportunidad para llegar al colegio a tiempo. Tras asegurarse de que nadie los veía, Ron y Harry despegaron a bordo del viejo Ford Anglia. Ahora solo tenemos que preocuparnos de los aviones. ¡Uf! ¡Por los pelos! Creo que ya casi hemos llegado. ¡Oh, oh! Creo que se está parando. ¡Vamos, coche! ¡Venga! ¿Ron? ¿Dónde estás? ¡Por aquí, Harry! ¡El sauce voceador me ha capturado! No te preocupes, Ron. Voy a por ti. ¡Aguanta! ¡No puedo hacer nada! ¡Date prisa, Harry! Bueno, pues hola a todos y bienvenidos a un nuevo juego de Harry Potter que empieza hoy aquí en mi canal. Se trata de Harry Potter, como ya habéis visto en el título, de Harry Potter y la cámara secreta de Harry Potter 2. Y aquí estamos, llevo casi 5 minutos calladito porque la verdad es que la intro de este juego pues es toda una cinemática y obviamente no iba tampoco a hablar durante las cinemáticas, no es plan. Y aquí estamos, primera misión del juego. A ver, vamos a explicar un poco. Este juego salió en el año 2002, lo estoy grabando para PC al máximo de calidad gráfica. Ahora os lo voy a mostrar. A ver, creo que era por aquí, era el modo de sonido de vídeo. Aquí está, esta es la máxima resolución, 1024x768, exactamente igual que el anterior, el de Harry Potter y la piedra filosofal. El juego va a 60 frames por segundo, ¿de acuerdo?
Color 32 bits. Detalle de texturas, pues alto. Detalle de los objetos, pues obviamente a tope. Brillo, si está bien. Volumen de música y volumen de sonido los he bajado un poquito para que me podáis escuchar bien. Espero que se escuche bien. Cualquier fallo de sonido para los siguientes capítulos lo arreglaremos. Bueno, chicos, estamos subiendo Harry Potter y la Piedra Filosofal, que estrené justamente ayer, 29 de agosto. Este vídeo lo estaréis viendo el 30, es decir, el día siguiente del primer capítulo de la Piedra Filosofal. Y he decidido subir simultáneamente estos dos primeros juegos. Harry Potter y la Piedra Filosofal, y al día siguiente Harry Potter y la Cámara Secreta. Y al día siguiente, pues otra vez, Harry Potter y la Piedra Filosofal. Ir haciendo un día de cada juego. El primero y el segundo juego de Harry Potter se irán subiendo, obviamente, como he dicho, simultáneamente. Un día uno y otro día otro. Más o menos, no sé cuánto va a durar este, pero el de la Piedra Filosofal me ha durado 8 capítulos. De acuerdo. Entonces, pues sumad 8 por... Bueno, multiplicad en este caso 8 por 2, porque ya sabéis que es cada 2 días. Cada 2 días la Piedra Filosofal y cada 2 días la Cámara Secreta. 8 por 2, 16 días. Entonces, tendremos Harry Potter y la Piedra Filosofal para 16 días. Este no sé cuánto me va a durar, decía. Creo que es un pelín más largo, creo. Pero no sé cuánto me va a durar. Así que, nada, sin más dilación, es eso, aclarar que estamos subiendo el primero y el segundo de Harry Potter a la vez, simultáneamente, un día de cada. Y nada, y cuando acabemos estos dos, obviamente, empezaremos con el Cáliz de Fuego con Alejandro. Bueno, con Alex, que aún está de vacaciones y volverá en breve. Y ya nos pondremos a grabar el Cáliz de Fuego para que a mitad de septiembre o una cosita así, más o menos, podamos traer el primer capítulo del Cáliz de Fuego. De acuerdo, chicos, así que nada más, estas son las presentaciones. Este es el planning para la Piedra Filosofal y la Cámara Secreta. Nada, vamos a ver qué tenemos por aquí. Velocidad del ratón, me gustaría un poquito más alta. Invertir ratón, no. Cámara de autocentrado, autosaltar, no. Autobeber poción. Invertir control de escoba. Bueno, esto ya lo iremos viendo. Y todo esto arriba, abajo. Bueno, todo esto de momento, a ver. Saltar, vale, botón derecho o control. Mapa, tenemos mapa, tabulador. Y menú de duelos, menú desafíos, mapa. Oh, qué chulo. Harry está aquí. Sauce boxeador, clase de herbología, desafío difindo, vestíbulo, estadio de Quidditch, bosque prohibido. Aquí está la cabaña de Hagrid y aquí el bosque prohibido. Terrenos. Vestíbulo, terrenos, pasillo de las mazmorras, ceremonia de los puntos de las casas, desafío esponjificación, gran escalera, desafío Scourge, sala común de Gryffindor, desafío Rictus Sempra, gran comedor, tercer piso, desafío Columbus de Mago de Oro, clase de defensa contra las artes oscuras, bueno, clase de encantamientos, baño de Mirtle La Llorona, enfermería. Pasillo de las mazmorras, jardines, mazmorras, clase de pociones. Genial, ¿no? ¿Cómo lo veis? Nos va poniendo... Hay un mapa, en la Piedra Filosofal no está, porque la Piedra Filosofal ya lo he acabado. Cuando estoy justamente grabando este, ya he acabado de... el Let's Play, bueno, de grabarlo yo, de la Piedra Filosofal. Justo ayer tuvisteis el primer capítulo, por cierto. Y la verdad es que no había mapa. En el anterior juego no había ningún mapa. Y novedad, primera novedad ya de este Harry Potter y la Cámara Secreta, que nos incluyan ya un mapa para guiarnos mejor y saber así los desafíos que habrá, porque más que nada estoy viendo que también esto va por desafíos, como pasó con Harry Potter y la Piedra Filosofal. Son juegos que creo que son muy, 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 muy parecidos, aunque la Cámara Secreta sí que es verdad que tiene algunas cositas mejoradas, obviamente, que las iremos comentando a continuación cuando las descubramos. Menú de Quidditch, poción herbovitalizante, moco de gusanajo, corteza de árbol vital, puntos de las casas, ninguna casa ha empezado a sumar puntos, Regis Vertibot y secretos. Y aquí el folio Magic, que tenemos, ¿cuántos cromos? 11, 40 y 50. O sea, va, cromos de bronce, cromos de plata y cromos de oro. Esto también es una novedad. Creo que habían 25 cromos en el anterior Harry Potter. Aquí hay 50, 90, 101, ¿no? Un
barbaridad, lo han... Esto es hablando muy rápido. Lo han ampliado bastante. Así que nada, la primera misión, dicho, explorado el menú, por cierto, y vistas las novedades, también dicho el plan. A verte, gracias. Y aquí está el sauce boxeador y Ron, que lo tenemos que salvar. Así que venga, vamos para allá, a ver el control del personaje, para iros ya diciendo... Mira, se denota mucho más... Es mucho más cómodo, sí. En la piedra filosofal, y lo comenté bastantes veces, el control de Harry me resultaba un poco tosco. Es que era un poco tosco. Pero veo que aquí, así probándolo, lo han mejorado... Hostia, es mucho más cómodo, mucho. Menos mal que han ido mejorando. Puedo abrir cerraduras con el hechizo de Alohomora. Para lanzar hechizos, mantén pulsado el botón izquierdo del ratón. Como la piedra principal, exactamente igual. Ah, lo que estoy viendo es aquí las grageas. Parece que salen de una en una. En la piedra salían todas de golpe. Parece que aquí para salen... saltar muros bajos, solo tengo que acercarme a ellos. Salen. Puedo usar esta gárgola como objetivo para activar el hechizo Lumos. ¡Lumos! Secreto. Los vídeos serán igual, como todos los de la saga Harry Potter, entre 30 Este es un libro para guardar. Minutos, ¿vale, chicos? Ve hacia ellos para guardar tu partida. Cuando te desvanezcas, la partida volverá automáticamente al lugar y en el momento en que tocaste un libro para guardar por última vez. ¿De acuerdo? También están los libros para guardar. ¡Libendo! Como en la piedra. Todo más o menos es lo mismo. Pero han añadido cositas. Han añadido. Hostia, que el ratón me da muy, muy. Han añadido cositas. Que están bastante bien, ¿eh? Así que bueno, vamos a continuar. A ver qué nos depara este Harry Potter 2. Que lo veo muy parecido, como decía la piedra. Pero apuesta que puedo lanzar Flipendo a esa maleta para empujarla más allá del borde. Maleta. Si este lo llamas maleta, tío. Ah, bueno, sí, parece una maleta, ahora que lo dices. Bueno, un baúl, ¿no? A ver, ¿dónde está Ron Weasley? Ya está en apuros. Ya llegamos a Hogwarts con este... Esta rama me está estrujando como una serpiente. El doblaje de Ron, madre mía. Aquí tenemos un cofre. ¡Alohomora! Espero que haya un poco más de misterios. ¡Una rana de chocolate! Las ranas de chocolate te reponen la resistencia. Además, están deliciosas. Vale, de verdad, me lo tenemos toda la vida. Así que no la necesitábamos. Pero bueno, ahora que... ¡Alohomora! Con Alohomora se pueden abrir objetos de rama magia, como cofres y puertas secretas. No me digas, Ron. No lo sabía. Tío, vengo justamente de jugar. ¡Alohomora! Me la pegas de un por favor. Como notaréis, las grajeas salen de una en una. Al contrario que la piedra filosofal, también todas de golpe. Vale, y como también lo veréis, bueno, cuando lleguemos a Hogwarts, mejor, a ver, cuidado. Ahora. Buen trabajo, Harry. Ahora veamos si puedes lanzar Flipendo contra esa rama para liberarme. Hombre. Creo que tiene un punto débil justo ahí. Es que retrasado no soy, ¿eh? Hasta ahí llego, Ron, por favor. Puedo lanzar Flipendo perfectamente. ¡Flipendo! Gracias, Harry, te debo una. Hombre, nada. Nada, por Dios. ¡Oh, no! ¡El coche! Tu padre te mata, tío. ¡Vuelve! Genial, a mi padre no le va a hacer ninguna gracia que haya perdido su coche volador. De todas formas, mejor nos movemos. No quiero que el profesor Snape nos pille fuera tan tarde. Hostia, el doblaje es un poco malo el de Ron, ¿eh? No es el de la voz original. El Lumos no solo sirve para dar luz. También revela cosas mágicas ocultas. ¡Lumos! ¡Ole! Perfecto. Nos ha revelado una escalerita. Pues venga, vamos por allá. Sí que es verdad que es mucho más fluido el control del personaje. Uf, se agradece un montón, ¿eh? Y lo voy a remarcar, es importante, ¿eh? Para saltar, corre hacia el borde y pulsa el botón derecho del ratón. Bueno, esto es igual. Intenta coger todas las grajeas, Harry. Por supuesto, las grajeas están de vuelta, pero... Estas son grajeas Vertibo de todos los sabores. Debería recoger todas las que pueda. Pueden resultar útiles más adelante. Harry sí que tiene la voz de
final de la peli. Y creo que en este juego las grajeas van a tener mucho más protagonismo. Lanza Flipendo para empujar el bloque hacia mí. Flipendo, luego úsalo para saltar a este lado. Flipendo. Decía que las grajeas van a tomar mucho más protagonismo en este Harry Potter 2. En Harry Potter 1 simplemente no servían para nada, no podías comprar nada. Simplemente se las dabas a Fred y George y ya está. Y ellos te daban cromos de magos a cambio de 25 grajeas y poca cosa más. Pero aquí creo que van a ser mucho más importantes en la piedra triunfal. Otra cosa que ha mejorado, obviamente. Perfecto. Flipendo por aquí. Venga, Ron. Y bueno, es un juego del año 2002, un año después de la piedra filosofal. Por eso se ve tan idéntico realmente. Ya cuando lleguemos a Hogwarts veréis que el Hogwarts es muy parecido. Obviamente han cambiado cositas, ¿no? El control del personaje, que es una cosa que supongo que se pidió bastante, ¿no? Y creo que hay voces más... algunas voces son más... son las originales de la peli. Es un cromo de magos de bronce. Hay 50 iguales por Hogwarts. ¿50? Por cada 10 que obtengas, te dan un aumento de resistencia permanente. Si pulsas escape, podrás acceder al folio Magi y mirar los cromos de magos que has conseguido hasta el momento. ¿Pero 50 no habían 101? Hombre, 50 de bronce, 40 de plata y 11 de oro, ¿no? 111 cromos, tío. Jesper Stark, 1881-1973. Estudió cómo las fases lunares afectan a la fabricación de pociones. Nuestro primer cromito. ¡Flipendo! Me gustan mucho estos juegos porque tienen muchos misterios. ¡Flipendo! Me refiero a que hay muchos objetos para interactuar y que te dan cositas, energías, que como he dicho son mucho más importantes en esta entrega. ¡Flipendo! Para nada. ¡Flipendo! Aquí supongo que pensaron, sí, tenemos que poner más energías y que sirvan para algo, ¿no? No vamos a poner otra vez las grajeas para que no sirvan para nada. Y yo creo que sí que lo han mejorado bastante en este aspecto. Vale, por aquí no hay nada. Pues eso, os recomiendo mucho que investiguéis cada lugar y cada puerta o cada rincón, porque hay muchas cositas escondidas. Y eso es realmente lo que me gusta, que hay muchos misterios y muchas cosas por descubrir, ¿no? Bueno, pues llegamos a Hogwarts, chicos. Ha dejado de llover. Al menos estaremos secos cuando nos expulsen. Vamos, tenemos que despertarnos para ir al colegio. ¿Cómo que despertarnos? ¿Que no estáis despiertos? Es todo un sueño. Decía que cuando lleguemos a Hogwarts, creo recordar... A ver, este juego no me lo he pasado, ¿eh? Jugué un poco hace bastante. Tenéis la mitad del juego en el canal, pero de hace muchos años. ¡A los jugadores! Estoy regrabando todos los juegos a la máxima calidad posible de Harry Potter. Quiero recordar que es un Espero Hogwarts, que Ron no se haya perdido. Un Hogwarts muy parecido al de la Piedra Filosofal, pero obviamente han cambiado cositas, cositas de sitio, han puesto más, igual hay más pasadizos. ¿Me entendéis? Es como un Harry Potter y la Piedra Filosofal 2.0, ¿no? Y lo de las voces originales, que también os decía, creo que han puesto más voces de los actores de doblaje de la peli. Por ejemplo, Malfoy creo que sí que es el mismo actor de doblaje que en la peli. ¡Mira todas esas estrellas! Ya veo. Y en la Piedra Filosofal había muy pocos personajes con la misma voz que la peli, ¿no? Son los principales, ¿no? Harry, la profesora McGonagall, Dumbledore, Hermione... Pero los demás, muy pocos. Aquí creo que han puesto... Lo han hecho Hace mejor. Hace buena noche, ¿no? Ahora que ha dejado de llover. Que sí, Harry. Como pensaba con la noche, tío. Aquí han puesto más voces originales. ¡A los jugadores! Eso es de agradecer, ¿no? Venga, río, ¿eh? ¿Veis cómo hay muchos secretitos? La verdad es que jugué muy poco a este Harry Potter 2 para PC. ¡A los jugadores! Pero bueno, lo importante es que me lo acabe, como os decía, con todos. Y sí, las energías salen de una en una.
puedo entrar. Necesitaré algún otro hechizo que aún no hemos aprendido. A mí me gusta ir lento, explorando. Y hay un cromo que necesitaremos, supongo, el hechizo este, que tampoco lo tenemos. A ver qué hay por aquí abajo. Otro cromo. ¡A los no puedo, mierda! Aquí como hay una bandera con un símbolo, supongo que será de verdad. Dámelo todo, papi. Ya tenemos casi 60 granjeas con la broma, ¿eh? Veremos cómo en esta nueva entrega cómo le vamos a dar uso a estas granjeas. Y por allí hay otro cofre, ¿eh? Bien. Vamos a por él. 60 frames bastante estables. ¡A los Y recordad que el prisionero de Azkaban no lo voy a regrabar. Es el único que no voy a regrabar porque ya lo jugué en PC y lo tenéis todo en el canal. O sea, no lo voy a regrabar. Es el único de los 8 de Harry Potter que no iba a tocar. Nada más por aquí, ¿no? ¡Liberlo! ¿Lo hemos dado o no? 64, gracias. Y por ahí no hay nada, ¿no? No. Bueno, pues yo creo que ya hemos investigado un poquito por aquí, por la entrada. Así que sin más dilación vamos ya a ir para adentro a ver qué nos... A ver qué pasa, a ver si nos expulsan o no. No creo. Hop. Así que venga, para el vestíbulo. Que hace frío. ¿Ves lo que os decía? El dormitorio de Gryffindor está justo allí, a la derecha, ¿recuerdas? No, soy amnésico, tío. ¿Dónde estoy? ¿Veis? Ha cambiado un poco, porque tengo la piedra filosofal muy reciente. Ha cambiado un poco el vestíbulo, pero más o menos tiene la misma forma. Lo que sí que ha cambiado un poco, en plan, los cuadros y tal, ¿no? Es decir, no sé si me explico, pero es como... La piedra filosofal 2.0. Obviamente con una historia diferente, pero... Muy parecido. Obviamente, más y mejor. Con estas nuevas... mejoras de movimiento del personaje, que se hacía muy tosco en la vida filosofal. Fijaos aquí que fluido va muy fluido y se ha mejorado claramente. Y un poco, y el castillo también está un poquito cambiado. ¡Libero! Bueno, tienes el todo la misma idea, ¿eh? En cambio, el personaje de Azkaban, recuerdo que lo cambiaron más. El cambio fue más brusco que en estos dos. Fue más brusco el cambio. Ron, ha dado bien, momento. Aquí supongo que es otro desafío. Va por desafíos, la historia. Eso es lo que nos vamos a basar, la historia principal. Y también va por desafíos, ¿eh? Misma estructura que la piedra filosofal. Por desafíos, por clases. Clase de defensa contra las estrellas oscuras, supongo. Entrenamientos. Muy igual. Aprendiendo hechizos, desafíos. O sea que es la misma estructura. Esto sí que no ha cambiado en lo más mínimo. Toma ya. Ven para acá. Vale. A ver qué tenemos por aquí. No hay nadie en Hogwarts. Debe estar todo el mundo durmiendo, ¿no? Ah, esta vale, es la cámara para la ceremonia de los puntos de las casas. A ver el mapa con el tabulador. Correcto, hemos entrado por el vestíbulo. Así, hemos subido por aquí. Ya estamos, aquí es la ceremonia de los puntos de las casas. Tenemos que ir hacia aquí, hacia la sala común de Gryffindor. De momento todo 0 puntos. Un cofre por aquí. ¡A los Pomona! ¡Hostia, qué coño es esto! ¡Es un mozo! Supongo que si lo toco me quita vida, ¿no? Uf, pues mejor no tocarlo mucho. ¡Oh! Y tanto que me quita vida. Vale, bueno, no vamos a tocarlo mucho. Ya tenemos 83 grajeas, ¿eh? Hay mucha más cantidad. ¡A lo que para! Algunas zonas del castillo no se podrán acceder hasta que aprendas el hechizo. Por ejemplo, ese moquito que hemos visto ahora. Hasta que no aprenda el hechizo... ¡A lo que para! Los
si llegamos a las 100. 99, ¿en serio? 99 grajeas, creo que ya algún cofre por aquí o qué. Ah, bueno, esa estatua. Pero, a ver, ¿es de día? ¿Por qué entran rayos de sol? Se está tope de iluminado esto, tío. Parece de día. Qué mal rollo la bruja. Creo que también estaba en la piedra principal esta. Vale. Si nos dan tantas grajeas en este juego, chicos, es por lo que he dicho, ¿eh? Porque tendrán un oso... Ya está, no le podemos dar otra vez. Allí se tiene que hacer otro desafío. Y de momento por aquí absolutamente nada, ¿no? ¡Libendo! ¿What? Vale, nada. Aún no tengo el hechizo. Bueno, por aquí cerrón. Ahí está el vestíbulo. Así que venga, el dormitorio está aquí arriba. Vale, la voy, Ron. Tengo mucho sueño. Vale. Así que ha sido una noche movidita. Venga. Por fin, el retrato de la dama gorda. Le digo la contraseña y me voy a la cama. Pensé que tendrías la contraseña. ¿Y por qué debería tener la contraseña? Porque eres el protagonista. Bueno, ¿y por qué debería tenerla? He estado contigo desde que llegamos. Tienes razón. Apuesta que sé quién lo tiene. Aquí estás. Hermión. Justo a tiempo. Corre un rumor rarísimo sobre vosotros dos. Algo de que os han expulsado por un coche volador. Hermión, por favor, estamos cansados. ¿Podrías decirnos cuál es la contraseña sin más? Somormujo. Aquí estás, joven Potter. Vas a la sala común, ¿no? Sí. Correcto. Aquí estáis los dos. Brillante entrada a empezar el curso con una explosión. Dicho sea de paso, mamá está furiosa. Os vamos a con sistema de intercambio de grajeas que hemos inventado. Se basa en las grajeas Bertie Bob de todos los sabores. Lo que os decía. Fred, otros socios y yo hemos puesto oportunidades de intercambio por todo Hogwarts. ¿Veis? Esto es nuevo. Algunos de nosotros tendremos de vez en cuando un objeto para venderte. Si tienes suficientes grajeas, te cambiaremos el objeto por las grajeas que valga. ¿Dónde se supone que debemos conseguir todas estas grajeas? Están escondidas por todas partes. Es difícil no encontrarlas. En muy poco tiempo tendrás bastantes para empezar a vender. Tengo más de 100, ¿eh? ¿Ya? Estoy seguro que será un placer hacer negocios contigo. Siempre están con los negocios de las grajeas estos dos, tío. Madre mía, sí, señor. Bueno, perfecto. A dormir. Una vez dentro de la sala común, los compañeros de Gryffindor recibieron a Harry con vítores. Harry y Ron se convirtieron en los héroes de Gryffindor por el incidente con el sauce boxeador. Harry durmió muy bien esa noche y esperaba con ilusión su primer día en Hogwarts. Pero nos han expulsado, tío, ha dicho Hermione. ¿Cómo puedes dormir bien? Buenos días, Harry. Es hora de la clase de defensa contra las artes oscuras con el profesor Lockhart. Me encantan sus libros. Es un escritor genial. Defensa contra las artes oscuras es en la tercera planta. Síguenos. Vale. Un momento. Ahora sí que hay más movimiento por Hogwarts, por lo que estoy viendo. Vale, venga, pues venga. Pues eso, chicos, lo que nos han contado los gemelos. ¡Libendo! Un sistema de intercambio con diferentes alumnos, supongo. ¡Hostia, la señora Norris! La gata de Filch. ¿Por aquí? Veamos. La gran escalera. Harry, defensa contra las artes oscuras está aquí. Intenta darte prisa, Harry. Tenemos que ver a Gilderoy Lockhart en persona. Gilderoy Lockhart. Hablemos bien, por favor, ¿eh? Fijaos, la gran escalera de Hogwarts. Un cromo arriba. Parece un cromo de plata, por el color que tiene. Y muchos cuadros, ¿eh? Muchos cuadros. Sí, señor. La escalera, la gran escalera. Uy, aquí abajo hay movimiento. Vamos a ver qué hay. Antes de subir. Hola. ¿Te apetece hacer un trato conmigo? Mira, aquí hay negociadores. A ver, ¿qué nos pides? ¿Qué tienes? Tengo moco de gusarajo, pero no creo que dure mucho. ¿Moco de gusarajo? Pulsa el botón sí para aceptar la venta o no para rechazarla. Moco de gusarajo por 50 grajeas. Como quieras, pero estos ya no se encuentran. ¿Para qué me sirve un moco de gusarajo? ¿Qué tienes? Tengo moco de gusarajo, pero no creo que dure mucho.
Como quieras, pero estos ya no se encuentran. A ver... Ah, los que tienen una grajea en la mano, los alumnos que tienen una grajea así en la mano, son los que con los que se puede negociar, con los que se puede hacer intercambio. ¿Veis? Esto en la piedra filosofal no existía. Perdón. Perdón. Lo han implementado muy bien en este juego y les dan protagonismo mucho mayor a las grajeas, obviamente. Para algo sirven cogerlas. Lo siento, me he quedado sin stock. Tendrás que volver luego. Lo siento, me he quedado sin stock. Tendrás que volver luego. Oh, qué pena. Acabo de vender mi último artículo hace un momento. A ver, pero aquí nadie tiene nada para mí. ¿Ya está? ¡A los fuera! ¡Graneas! ¡Oh, un cromo! ¿Un cromito? El número 51. Ethelred el susceptible, medieval, fechas desconocidas, famoso por ofenderse por nada y maldecir a personas inocentes. Murió en la trena. Vaya cromo nos ha tocado, colega. ¿Qué es eso? Ah, mira, aquí hay un libro de guardado. ¿Listo? ¿Qué es esto? Aún no puedes usar esto, caballeros. Veo que es un poco... Hogwarts está un poco más animado, hay más interacción, es un mundo abierto más vivo que el uno, ¿eh? El uno es que no podías hacer nada. Y aquí veo que han puesto cositas interesantes, ¿eh? Bueno. Guardamos partida. Vamos a hacer el tercer piso y ahí dejaremos el primer capítulo. ¿Hola? ¿Te apetece hacer un trato conmigo? No quiero mocos, te gusarajo. Ya te lo he dicho. Ay, los fantasmas. Este es Nick, ¿no? ¡Nick! ¡Hola, Harry! ¡Halo! ¡Ah! ¡Hola, Nick! A pesar de todos los años que llevo aquí, sigo encontrando secretos en Hogwarts. Podrás abrir esta zona especial solo si tienes los 40 cromos de magos de plata. Dios. Los de plata. Por cada 10 cromos de magos de plata que consigas, te darán una llave con la que podrás abrir una de las 4 cerraduras de la puerta. Vale, entiendo. A ver si encuentras los 40 cromos de magos de plata que hay escondidos por Hogwarts y los terrenos. Vale, pues a ver si lo podemos encontrar, no creo, pero... ¡Liberlo! Una grajea solo. 115. Aquí se desbloqueará cuando consigamos los 40 cromos de plata. Por cada 10 nos dan una llave. Ole, 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 ole. A ver, Harry. Que hemos visto antes en el mapa. Pues igual sí. Bueno, continuemos para arriba. Creo que es aquí, ¿no? Ya. Oh, no. ¡A los jugadores! ¡A los jugadores! ¡Uf! ¡Grajeas! ¡Grajeas para el bote! ¿Dónde escriben el mensaje de la cámara secreta ha sido abierta? Estamos aquí. ¿Esto qué es? Imposible entrar por esta puerta ahora mismo. Ya veo, Harry. ¡Liberlo! ¿Que no hay salida entonces? No hay salida. Bueno, pues supongo que es más para arriba. Defensa contra las artes oscuras. Ya vamos a aprender el primer desafío, el primer hechizo, ¿no? La primera misión, por así decirlo. Que es justamente que también en la piedra filosofal también empezamos con defensa contra las artes oscuras. Casualidad. Empieza con la misma clase. Vale, aquí sí que creo que es. Sí. Bueno, más para arriba ya iremos. ¿Te acuerdas de dónde está, verdad? Oigo, Slytherin. Mejor me voy de aquí.
Fizz debe estar al acecho. Ya está aquí. Bueno, bueno, bueno. Oigo un ruido y ¿qué me encuentro? Al señor Harry Potter y un antiguo jarrón valiosísimo roto. Todos los alumnos de Hogwarts odiaban a Argus Filch, el celador. Algunos pensaban que su gata, la señora Norris, espiaba a los alumnos. ¡De verdad! ¡Se cayó sin más! Ven. Uy. Ven a mí. Deja que te desgarre. Las voces que oye Harry. ¿Qué ha sido eso? ¿Eh? ¿De qué hablas? He oído una voz. Oír voces no te servirá de excusa. Lo apuntaré en tu expediente. Desaparece mientras limpio todo esto. Joder con Filch, tío. Nos dio una misión muy... Debo haber estado oyendo cosas. Muy de sigilo en la Piedra Filosofal. En los últimos capítulos hicimos la misión que Filch estaba muy al acecho. ¿Qué, Filch? Limpiando, ¿eh? ¿Vuelves para romper más objetos de valor del colegio? ¡He dicho que te vayas! ¡La encantera aquí, maldito celador! Anda, vete ahí con la señora Norris a hacer travesuras. Madre de Dios santo, tú. ¡A los Zamora! Te vi, guapetón. ¿Cuántos pasadizos secretos, hay en Hogwarts? Madre mía. ¡A los Zamora! ¡Que revive los gnomos! ¡Muñito! ¡Guau! Pues puedes coger y todo. Esto en el anterior no estaba. Veo que han implementado muchas cositas nuevas. ¡Ah, mierda! Bueno, venga, vamos a clase. Y vamos a dejar el capítulo introductorio de la cámara secreta por aquí. Vale, ahí está la clase, ¿no? ¡A los Zamora! Y aquí he visto cosas. ¿En serio? ¿De nada? ¿En serio? Y a Filch limpiando. ¡A los Zamora! ¡Un sobrecito más! ¡Grande Harry! Bien. 154, Bienvenidos a la defensa contra las artes oscuras. Por mi celebridad, no necesito presentación, pero os deleitaré con unas palabras. Madre mía, qué chulo. Soy es este Gilderoy, Gilderoy Lockhart, caballero de la Orden de Merlín de tercera clase, miembro honorario de la Liga para la Defensa contra las Fuerzas Oscuras y ganador en 5 ocasiones del premio a la sonrisa más encantadora otorgado por la revista Corazón de Bruja. Veo que has comprado toda la colección de mis libros. Joder. Bien hecho. Nos obligabas. Hoy deberíamos estar aprendiendo el hechizo de duelo Rictus Sempra. Rictus Sempra. El Rictus Sempra es muy útil para aturdir a algunas criaturas molestas como los duendecillos de Cornualles. ¿Quién quiere ser el primero? Harry Potter, ¿puedes acercarte, por favor? Todo el mundo ¡qué suerte! Todo el mundo está de pie, tío. Aquí no hay sillas o que estamos en crisis en Hogwarts este año. Hostia, lo de los hechizos. Libera tu mente por completo, Harry. Ni siquiera pienses en mí. Joder, qué tío más creído. Concéntrate en el símbolo que tienes delante. ¿Ves la varita? Sí. Va a empezar a moverse lentamente alrededor del símbolo. Justo cuando la varita pasa por encima de las flechas, hay que dar a la tecla de flecha correspondiente. Esto es diferente. Este ejercicio tiene 3 niveles. Hay que darle a todas las flechas para pasar al siguiente nivel. ¿Listo? ¡Primer asalto! Es diferente, ¿eh? En la Piedra Filosofal tenías tú que hacerlo con el ratón. Sí. Perfecto, le damos a todas las flechitas. ¡Bien hecho, Harry! Has pasado al siguiente nivel. Siguiente nivel. 5 puntos para Gryffindor. Segundo asalto. Chupado, más chupado que el anterior. Bien hecho, Harry. Has pasado al siguiente nivel.
10 puntos para Gryffindor. Vale, tenemos 15. Tercer asalto. Genial. Excelente trabajo, Harry. ¿No estás contento de haber aprendido de alguien como yo? No. Has completado el ejercicio. Vaya puto creído. 15 puntos para Gryffindor. Ya tenemos 30. Has aprendido Rictus Empra. No lo has hecho tan bien como lo hice yo la primera vez, pero vamos, ¿quién podría? Me está entrando rabia, ya es hora rabia, de demostrarnos tu habilidad con Rictus Empra pasando mi desafío del hechizo Rictus Empra. Buena suerte, Harry. Bueno, pero esto será en el siguiente capítulo, chicos. Harry Potter, no se calla. Bienvenido a mi famoso desafío Rictus Empra. Para completar el desafío, debes encontrar la estrella final que se encuentra en la parte más alta de la torre. Intenta llegar lo más rápido posible. Si el reloj del desafío se pone a cero antes de que consigas la estrella final, perderás la prueba. Va por tiempo. A lo largo del recorrido, encontrarás estrellas de desafío. Es lo mismo. Cógelas, porque aumentarán tu puntuación y tu tiempo. Intenta encontrarlas todas. Intenta conseguir la estrella final con el mayor número de segundos restantes posible. Cuanto mayor sea tu resultado cuando completes el desafío, más puntos te concederé. ¿Listo para empezar? ¡Buena suerte! ¡Preparado! ¡Listo! ¡Ya! Bueno, pues aquí lo vamos a dejar, chicos. Que si quito esto, ya está contando el marcador. Tenemos 2.500 segundos. Pero bueno, aquí lo vamos a dejar, chicos. Espero que os haya gustado. Y nada, hemos hecho el capítulo introductorio. Como ya veis, han cambiado bastantes cositas en Hogwarts. También el sistema de gajeas, este sistema de intercambio con los demás alumnos. El sistema de control del personaje, mucho más fluido, mucho más cómodo. No tan tosco como el anterior. Las voces originales de la película, hay más aquí en esta segunda entrega. Los diálogos son mucho más largos, hay mucha más cantidad de diálogos, de frases. En el primero era un poco así, no había mucha frase y tal, no hablaban mucho. Pero aquí hablan bastante más, o sea, es un juego mejor acabado, es un juego más y mejor que el primero. Un poco más grande, más amplio, con más detalles. Y Hogwarts el mismo, pero obviamente con más cositas nuevas, perdón, que me hago, con más cositas nuevas que investigar. De momento, primer capítulo pasado, 30 puntitos ya, 20-68 Slytherin, 20 Ravenclaw, 28 Hufflepuff. O sea que, bueno, vamos segundos detrás de Slytherin. No sé si también en la Piedra Filosofal siempre ibas detrás de Slytherin. No sé si aquí también. Ya lo veremos. 2, 3, 2, 2 de 50, 0 de 40, 0 de 11. Vale. Pues ya está. Dos cromos de magos conseguidos. Aquí lo vamos a dejar. Gracias a todos por ver este primer capítulo de Harry Potter y la Cámara Secreta para PC. Y nos vemos en siguientes vídeos del canal. Hasta la próxima. Chao.